Hola, ¿qué tal mis grandes del tubo? Bienvenidos a otro capítulo más con Octavín y Máscara de Majora. Hoy les voy a enseñar algunas canciones secretas que se pueden conseguir en este juego y la principal es la que nos permite ralentizar el tiempo. Espero les sirva, vamos allá. Bueno, como me gusta a mí tener como punto de referencia aquí el reloj de Ciudad del Reloj, partimos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí. La verdad es que para obtener las canciones no es necesario hacer esto que yo voy a hacer ahora, pero sin embargo es para decirle cómo el juego nos enseña a conseguir la canción. Vamos a meternos aquí, creo que es. Sí. Bueno, este señor espantapájaro es el que nos da la pista de estas canciones secretas. Lo que vamos a hacer es hacerle target ahí y sacar nuestra ocarina. Sacamos la ocarinilla y nos dice: oh nene, eso que tienes ahí es muy bonito. Déjame escuchar una canción que hayas escrito. Aquí nos permite obtener nuestra primera canción secreta, que en definitiva la única forma de obtenerla es conversando aquí con el espantapájaro, y que es crear una canción propia, inventar nuestra propia canción. Y yo voy a ponerle acá... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner... Ya, algo fácil, algo. Pueden inventar ahí una cosa rara, algo que sea fácil para recordar. Y seguido nos da estas pistas. Dice: existe una misteriosa canción que permite manipular el transcurso del tiempo, que es la que ya conocemos, ¿no? Oh sí, ahora escucha. Si tocas esa extraña canción al revés, podrás ralentizar el transcurso del tiempo. Si tocas cada nota dos veces seguidas, podrás avanzar hasta cualquier hora del día. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, si continuamos con la canción que acabamos de inventar. Cuando la hay vista puesta azul, ahí funciona. Qué canción más horrible que acabo de inventar. Pero bueno, en fin, sirve para esto, ¿ven? Cuando toco la canción, el espantapájaro sale. Evidentemente aquí no nos aporta nada nuevo el espantapájaro, vamos a hablar con él y ya. Pero en ciertos lugares, con la ayuda del gancho, nos va a permitir llegar a ciertas zonas que sin el gancho no se podría y sin el espantapájaro tampoco. ¿Cuál es la pega que tiene esta canción? Que cada vez que vuelven al día 1, el espantapájaro lo olvida y tienen que volver aquí. Está enseñando una nueva, la misma, otra, distinta, como quieran, pero tienen que mostrarle otra canción. Ahora, vamos con lo que él nos ha dicho. La canción misteriosa, o sea, la canción del tiempo tocada al revés. En mi casillo, que estoy jugando la versión de 3DS, al revés sería R-L-I-I-R-L-I. Ahí la toqué al revés. Bueno, yo los voy a poner ahí en pantalla cómo serían los botones en el caso de la versión de Nintendo 64. ¿Quieres ralentizar el actual paso del tiempo? Sí. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Si se fijan, acá abajo ha cambiado de color el temporizador o el reloj. Y ahora corre más lento. Ahora, si nosotros quisiéramos adelantar el tiempo, para que ocurra algo, tenemos que estar afuera. No podemos hacerlo dentro de una habitación, ¿eh? No funciona así. Porque claro, ¿por qué no se puede dentro de habitaciones? Porque hay habitaciones que cierran con el paso del tiempo. O sea, si aquí me dice que al día siguiente no está abierto, a ciertas horas, como está cerrado, si lo hiciéramos así, ocurrirían ciertos glitches. Y-Y-L-L-R-R. En la versión de 3DS me da la opción de ahí de adelantarla a una hora mía ahí que yo quiera. No estoy seguro si en la versión de 64 estaba esta opción de adelantar a una hora específica o se adelantaba cada 3 o 6 horas. No lo recuerdo, pero en este caso, ya que tenemos la opción, voy a adelantar hasta amanecer del segundo día. Y ya está. Espero les haya servido. Si es así, recuerden darle a ese like que me ayuda mucho.
Si no están suscritos, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Amiguitos, adiós. Sí.